Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Asylum. ¿Pequeño? Ah, no, es el espantapájaro. Hola, amigo. Boom. ¿Qué clase de mundo distópico es este? Hermoso, estoy muerta. ¿Cómo me lo he hecho? Batman. Ok, tengo que avanzar mientras no esté mirando ese punto. Corro, 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 corro. ¿Tienes miedo, murciélaguito? ¿Quieres llamar a tu mamá? ¡Agáchate, agáchate! Sí, agáchate, no, 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 que me equivoqué en lo que estaba apretando. A ver. Me levanto y avanzo hacia el lado. ¡Corre, corre, corre! ¡Devuélvete, devuélvete! Supongo que tendré que hacer. No. No, de nuevo. Sí, me imaginé que era eso, pero es que no alcancé a ponerlo. Dije, me estoy demorando mucho, me apuro nomás. Ajá, voy a empezar desde cero, ¿verdad? Pero por supuesto que desde luego que sí. Corre. Prefiero esperar a que pase. Y ahora. Seguir corriendo, seguir corriendo, seguir corriendo, seguir corriendo, seguir corriendo. Ahí estamos. Te voy a destrozar la mente. Supone que mientras no me atrape con la vista. Ya, ahí está. ¿Qué? Agáchate. Y ahora cuando pase, ahí. Devuélvete, devuélvete. Ahí. Corre, corre, corre. Ahora estás en mi reino. Todo lo que ves es tan real como yo quiera que sea. Ha 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 ha
Quédate abajo, quédate abajo. Lleva. Pensé que estaba para el otro lado de la muralla. Es que como está como en forma de plataformas, me pone nerviosa. ¿Por qué me haces esto? Lo peor de todo es que esta basura ni siquiera es real. O sea, el idiota aquí nos está por hinchando con una fantasía porque nada de esto es real. De este tipo, o sea, que se supone que haga simplemente esperar a que el idiota este se venga. Espérate, quédate ahí, váyate. A simplemente estar todo el rato esquivándolo, eso es lo que tengo que hacer, porque en realidad no tengo. Ay, voy a esperar de nuevo a que se dé la vuelta porque ya no me voy a arriesgar a que me atrape mientras estoy poniendo el spray. ¿Dónde puse el gel? O sea, ¿el gel lo puedo poner en cualquier parte? ¿Me están diciéndome? ¡Pequeño murciélago! ¡Ay, no! No sé para dónde voy a mirar ahora. ¿Cuánto rato se va a quedar aquí mirando? ¿De verdad cuánto rato se queda aquí mirando? ¿Se va a ir en algún momento? ¡No! ¡Que no me deja ir! ¡Se queda ahí 3 horas mirando! ¿Qué tengo que hacer? ¿Salir corriendo nomás? No sé, no me digas que tengo que ponerme a cubierto y eso. Que no entiendo qué pasa, porque después tengo que salir corriendo, ¿no? Es que hay algo que aquí que me está fallando, y es que parece que cuando voy agachada, si yo decido hacer esto o algo así, no va a correr como de la forma en la que yo espero. Entonces lo que tenía que hacer es pararme y salir corriendo, una cosa así. Ahora estás en mi reino. Todo lo que ves es tan real como yo quiera que sea. ¿No me deja avanzar? Esto es lo que yo quiero que haga allá. ¡Bienvenido a mi mundo, Batman! Porque si no sé si me puedo devolver. Onda, arrancar para atrás. Claro que puedo. Es esto. ¿Dónde estoy? No,
No puedo devolver, me parece. Okay. No puedes escapar a mi mirada. Sí, me estoy dando cuenta de eso. Desgraciado, que no me deja morir, no me deja escapar de él. Mi propia estupidez, porque realmente no necesito agacharme. Solo necesito esconderme. ¡Este pequeño murciélago! Solo necesito avanzar así. Y luego cuando se va para el otro lado, avanzar un poquito para acá. Y voy por acá de nuevo. Y cuando mire para el otro lado, salir corriendo como si no hubiera un mañana. Ese es el plan. Ese es el plan. ¡Corre, corre, corre, corre! Me voy a quedar aquí hasta que pase, porque es que no se me ocurre qué más hacer. Básicamente porque no quiero que me atrape. Ok, vamos a ir un poquito más. Mira a tu alrededor. Son los recuerdos rotos de tu mente. ¡Por fin! ¿Qué asesino? Ah, no alcancé a ver qué es lo que decía. ¿Tú qué espantapájaro? Tres horas tratando de salir de ahí. Porque no sabía qué tenía que hacer, si tenía que quedarme escondida. ¿Qué está pasando? Oráculo, estoy bien. ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. Sí, yo creo que en realidad el jefe Gordon no estaba fallecido. En el suelo. Flechitas y cosas. Así, inferior. Espantapájaro. Lo peor de todo es que me deja esa cosa y luego no pasa nada. Ahí está. ¿Estás vivo? No ha sido Gordon. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. Ok. ¿Qué has perdido, murciélago? ¿Te cuesta que me distinguir que es real y que es producto de tu retorcida mente? A mí me pasa igual. Tú déjate llevar, Batman. Se vuelve más fácil una vez que te rindes. De verdad que sí. ¿Por acá? ¿Pasa? Aquí fue donde... Fui. Por acá fue donde vi que se habían llevado al otro. En realidad no era él, era este. ¡Ay, chuta! Pero... Te voy a meter esto por el culo hasta que te salga por la... ¿Qué me va a meter? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Inapropiado? ¿Qué te crees? ¿Degenerado? A ver, ¿qué me va a meter? ¡Vamos! Escucha, pensé que te voy a dar un cuchillo. Solo un puzzle más y te la haré a Gordon. ¿Y alguna cosilla más? ¡Qué emoción! ¿Por aquí? ¿O por dónde? Me salen las flechitas para allá. Va, vamos. Tu querido comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal. Echa un vistazo.
El cristal. Harley tiene órdenes estrictas de matar al viejo. Si alguno de mis hombres tiene la menor sospecha de que estás en la sala, están patrullando por ahí. Les he dicho a todos que vas de camino. Te propongo un trato. Si encuentras la forma de llegar hasta Harley sin que nadie se entere, te doy tu próximo regalo. Básicamente tengo que ir en modo sigilo todo el rato. Puede que hasta te entregue a Harley. Nada de patadas a ella. Que necesitas una compañera. A lo mejor es que en el fondo el viejo no te importa nada. Batman prefiere otro tipo de compañías. No, no me refiero a... Joker no está de broma. Quiere que el viejo esté a salvo de Batman. Como se le acerque a alguien, no seré yo el que pague el pato. No hay problema. Por aquí no pasa nadie. Batman será hombre muerto. Y yo seré famoso. Lo que tú digas, pero vete ahí y sigue buscando. ¡Vete ya! Escuchad, chicos, el comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros ha visto a ese bicho raro del murciélago. Cuando le veáis, Harley se carga al viejo. Tengo un premio reluciente para el primero que le vea. Espérate. Tengo una pequeña... Este viejo tiene pinta de irse a mear encima. ¡Que alguien me traiga un cubo! Mientras más espacio tenga para moverme, estamos mejor. ¡Esto va a ser genial, viejo! ¡Tú espera y verás! Te cogerán, Queen. Te cogerán y te encerrarán. Harley tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí, morirá. Mi problema es que si salgo ahora... Trofeo de Enigma porque sí, porque yo lo... ¿Realmente? El jefe va a machacar a ese cabeza de murciélago. No tiene nada que hacer. Cierra la boca. No te saldrás con la tuya. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Crees que me importa algo lo que tú me digas? Pero me queda uno. Está por allí. Harley tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí, morirá. Y Harley está arriba. Tendré que usar... No. Tengo que usar el otro. Recordad, en cuanto oláis a un niño con mallas, el Harley se carga al viejo. Vale.
tardado más de lo que pensaba. Sí, está perdón, es que me mataron dos veces. O sea, no, te mataron. Y no sé si podré detenerle esta vez. Lo conseguirás. Batman, escucha. No estamos solos. Tiene algo más ahí abajo y no sé qué es. ¡Qué bocazas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate. ¡Oh! ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien. ¿Qué hay acá abajo? Esto te va a encantar. Mientras no sea el espantapájaros de nuevo, que ya me tiene un poquito harta. Me pide la contraseña de la doctora Young. Da igual, ponte detrás de mí. Ahora. Bane. Hola, amigo Bane. Creía que se había escapado de Blackgate. ¡Soltadme! ¿Quién te ha hecho esto? La doctora Young. Esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre. Tengo que detenerla. Lo siento, ex-Bane. La buena de la doctora dejará de ser un problema muy pronto. ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? O sea que la doctora es el... ¡Gordon, corre! ¡Corre! Ay, no, por favor, que no, nunca aprendí a hacer lo que me habían dicho que hiciera. Eso de esquivar, nunca aprendí a hacerlo. Sí. ¡Sed buenas chicas! ¡Qué buenas chicas! Great. Ven, okay, échate para acá. Ok. ¡Toma! Pero pucho. Esta vez acabaré contigo, Batman. Ah, no me deja. No, es que es imposible. Toma. No, es que no se puede. Mato. Ni idea de qué tengo que hacer. Una vez más te he vencido, Batman. ¡Hombre! Si no estaba, ya no estaba apretando los botones. ¡No! Pensé que ya estaba aturdido.
Puedo usar el ganchito ese. ¿El otro día? O sea, el otro día no. En la anterior estuve todo el rato tratando de ocuparlo y nunca pude. Batman, ¿estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Y tú cómo saliste? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bane te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. ¿Y este? De nuevo. No, pues ya, pues acabamos de salvar. Acabaré contigo, Batman, y luego con la bruja. No, Bane. Esta vez yo acabaré contigo. ¡No, el Batmóvil! Ni hay con Bane, pero el Batmóvil. Oye. Ah. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Bane ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación.